Sí, pero que hunda el botón rojo, que hunda... ¡Que lo hunda! Sí. Amigos, nos encontramos aquí en la escena del robo donde se dice que aparentemente... En plena luz del día aparece una serrucha palo, compañera, y se mete donde no la llaman. Amigos, como estábamos hablando, nos encontramos en la escena del robo donde se dice que a plena luz del día aparece un acomplejado con falta de reconocimiento, tratando de llamar la atención, tirándole a otro. De verdad que cafre. Y justamente, amigos, nos encontramos aquí con el señor Pérez, el dueño del establecimiento. Cuéntenos un poco sobre lo sucedido. Que se asustó cuando vio al muerto. ¿No piensa usted, señor Pérez, que fue el muerto quien le robó? Bueno, no. Denos detalles. ¿Apestaba el muerto? No sé, porque yo estaba hablando por teléfono. ¿Con quién estaba hablando usted por teléfono, señor Pérez? ¿Qué de cierto hay que usted ha recibido amenazas de muerte por teléfono? ¿No habrá sido usted quien mató al muerto, señor Pérez? Mira, qué disparatero este hombre, ¿verdad? Sí. Porque usted es una persona decente, humilde. Me imagino. Humilde, que no se crea problemas. La que conoce al señor Pérez, mire, si le robaron fue por algo. Por algo fue que le robaron. ¿No habrá sido usted quien mató al muerto? Para empezar por ahí. No dice eso. Mira, a lo mejor fuiste tú el que tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque se dice por ahí que está un poquito en la quiebra, que ni para calzoncillos tiene. Mire, no hable de más. Si a la que metieron presa 48 horas por estar borracha fue a ti que la metieron presa y se pone a hablar de los demás. Ok, escúcheme un momento. Cállese la boca que estoy hablando. Mire, llegó tan loca a la casa y borracha que casi le mata el perro a la vecina. Ay, ¿tú qué? Que tu esposa te las está pegando con el conserje, que de hecho gana más que él. Escúcheme un momento. Cállese la boca, que estamos hablando nosotros. Mire, y sabes que deberías respetar más a este infeliz. Amigos, como les estábamos diciendo, nos encontramos en la escena de crimen. Será tu madre. En todo caso, la suya, ¿sabes? Pues nos encontramos aquí en la escena. Ya dije eso. Fue a mí que me mandaron a hacer este reportaje. A mí me dijeron. ¡Taca!